Señor Supremo Muy buenas noches a todos nuestros hermanos, oyentes, amigos que sintonizan este canal de Face que se llama Daniel Camino. Nos place saludarles y desearles una feliz noche. Estamos empezando un poco tarde por algunos ajustes y algunos contratiempos que hemos tenido. Sin embargo, estamos aquí y queremos decirles que esta noche vamos a orar por las necesidades de la iglesia, vamos a orar por las necesidades de las familias y también vamos a estudiar la palabra de Dios. Es algo muy importante y es necesario que nosotros podamos estar sintonizados con el tiempo en el que estamos viviendo y que veamos todo lo que está sucediendo a la luz del conflicto cósmico, a la luz de la profecía del tiempo del fin, de Daniel y Apocalipsis, a la luz de Mateo 24 que el Señor Jesucristo predicó cuando estuvo aquí en la tierra. Así que vamos a entrar inmediatamente a este mensaje. Bienvenidos todos y todas. Dios les bendiga. Compartan si desean este material para que mucha gente pueda beneficiarse, para que podamos ir paso a paso con el mensaje profético para el tiempo del fin. Vamos a abrir nuestras Biblias, los que tengan su Biblia a la mano antes de hacer la oración. En el capítulo número 17 del libro de Apocalipsis, los que puedan buscarlo, Apocalipsis 17. Esperamos que ya se escuche mejor, Trini. No sé los demás cómo estén escuchando para que nos digan si se escucha ya mejor o hay interferencia. Queremos que escuchen bien. Bienvenidos todos. Bendiciones. Y vamos a abrir la Biblia. Mientras tanto, yo avanzo. Ustedes díganme si ya mejoró el audio. La palabra del Señor nos dice allá en el libro de Lucas, el capítulo 17, y los versos números 11, 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y la bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de los siete y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su poder y autoridad a la bestia. Con este pensamiento de la palabra del Señor, les invito a que podamos arrodillarnos. Yo voy a orar así porque me es imposible arrodillarme aquí. Hay muchas cosas alrededor, pero los que puedan arrodillarse es la mejor forma de orar. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer esta oración. Eterno Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos infinitamente por tu bondad, por tu cuidado, por la protección que has tenido con tus hijos, tu pueblo remanente alrededor del planeta. Sabemos que estamos viviendo acontecimientos muy delicados, estamos viviendo bajo una amenaza mundial, estamos viviendo bajo el fin del conflicto cósmico entre el bien y el mal, y queremos no solamente ser conscientes de ello, sino solicitar tu apoyo, tu dirección divina, la sabiduría de lo alto para conducirnos firmemente delante de ti y delante de los hombres. Evidentemente hemos llegado a un tiempo muy importante, amado Padre, donde las fuerzas del mal se unirían con las fuerzas de los hombres para combatir contra tu santa ley, para combatir contra tu gobierno desde aquí de la tierra y también por consecuencia de ello, combatir con el pueblo remanente, según Apocalipsis 12:17.
pero confiamos en que esta batalla es ganada por Cristo Jesús. Este conflicto quedará hacia atrás cuando veamos el reino eterno, que se abren las puertas de la vida eterna. Bendice a los oyentes, Señor, y a quienes escucharán este mensaje, que tu Espíritu Santo lo fije en el corazón, en la mente, y sea parte de nuestra vida cotidiana para alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Acompáñanos, suple necesidades, cura de las enfermedades a tus hijos, ayúdales a tener confianza, serenidad, paz, salvación, seguridad en Cristo. Apártanos de toda especie del mal y al mismo tiempo suplicamos, Señor, que nos acompañes a cada paso y que aprendamos, Señor, a vivir tomados de tu mano. Quédate hoy con nosotros y bendice tu palabra y a todos los oyentes, tus hijas y tus hijos que se han conectado a través de esta red virtual, de esta iglesia virtual. Rogamos tu presencia y tu dirección, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos presentes, nos sentimos muy contentos de poder estar juntos aquí y poder compartir con ustedes cosas muy valiosas que son necesarias y que es importante. Cuando se estudia la profecía, es necesario que se reestudie nuevamente, que se repase, porque desde niños, los que somos adventistas, desde que nacimos en un hogar adventista, escuchamos estas cosas por muchas ocasiones y sentíamos que el Señor Jesucristo ya vendría pronto. Y sentimos exactamente lo mismo. Gracias al Señor, nunca nos enfriamos ni fuimos indiferentes para poder decir en nuestro corazón: mi Señor se tarda en venir. Realmente Cristo está a las puertas y el escenario que estudiaremos es lo que está precisamente, lo que precede al acontecimiento más importante de nuestra vida y de la vida del planeta, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Es importante estudiar las profecías y no menospreciarlas. Proverbios 18 nos menciona que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es importante repasarlas con oración, con ayuno, con dedicación, con meditación, pidiendo que el Señor pueda mover nuestra vida y transformarla para la preparación de nuestra traslación. El Señor Jesucristo está a las puertas y viene muy pronto por una iglesia. Y su iglesia debe estar preparada, debe estar despierta, debe estar unida, debe estar fiel, debe ser pura y debe ser santa. Y por esa razón entendemos todas las situaciones que imperan en el planeta, todos los acontecimientos que se están permitiendo ver, que indudablemente enmarcan el gran problema que existe en el mundo, que es un problema de fe, es un problema de creencia, es un problema de obediencia, de fidelidad, porque el mundo ha sido aún más atractivo para los sentimientos humanos que el mismo cielo que está a las puertas. Cuando entendemos que el mundo es temporal y que esta tierra es pasajera, muchos seres humanos, la mayoría de los seres humanos, se aferran precisamente a lo material, a lo superfluo, a la vanidad, siendo que esto es pasajero y será destruido a consecuencia del pecado. Amigos y amigas, hermanos, queridos y queridas, es necesario que nosotros estemos a cuentas con el Señor y podamos estar firmes porque el tiempo está cerca. Y esta noche solamente haremos un breve repaso porque el estudio puede ser mucho más largo, mucho más profundo, pero no queremos cansarlo, sino queremos que reflexionemos juntos en los eventos que el mundo está viviendo en este momento y cómo la historia nos revela que esto sucedería. El tema de esta noche lleva por título el escenario del nuevo orden mundial. Indudablemente, desde que el enemigo de las almas fue condicionado a este mundo, ha querido hacer de este lugar su territorio, su gobierno eterno. Nosotros entendemos que la tierra está cautiva y solamente 6,000 años lo estará, porque terminados los 6,000 años, el pecado dejaría de ser
dice la sierva del Señor, y al mismo tiempo Satanás sería tomado cautivo y por 1000 años estaría en esta tierra desolada, vacía, obscura y fría, donde solamente habrá muertos y demonios. Esa es una situación que tenemos que tomar en cuenta para que en relación a eso nosotros podamos esforzarnos para poder salir de esta tierra. Es posible que la tierra nos parezca todavía hermosa, agradable, bonita, muy bonita, tiene partes muy bonitas, pero tenemos que ser realistas. Esta tierra está cautiva. Esta tierra fue conquistada por el mal, y aunque Cristo en la cruz del Calvario ganó la victoria por la eternidad, el juicio nos permite estar aquí hasta que se complete el tiempo de la visitación del Señor y la conclusión del juicio ejecutivo. Estamos en este momento en el juicio preadvenimiento, donde se están definiendo quién será sellado. El juicio de los muertos está en este momento y pronto empezará el juicio de los vivos. Ante la consecuencia del pecado y de la maldad, de la oscuridad y de los terribles males que hay, nos es necesario nosotros revisar la historia y la profecía y los eventos actuales para entender que nuestra redención está cerca. El Evangelio de Lucas nos dice que cuando viéremos todas estas cosas, cuando viereis todas estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. Así que, querida hermana, estimado hermano, amigo, que nos escuchas, no importa de qué denominación seas, el Señor te ama y espera que abras tu corazón para que ponga en ti la verdad y su presencia y su poder, de tal manera que se tome la decisión por Cristo y por su verdad en este tiempo del fin. El escenario del nuevo orden mundial se está viviendo en este momento. Imagínense ustedes lo que el mundo vive en este momento y quizá no ha impactado en su ciudad, quizá no ha impactado totalmente en su país, quizá no ha impactado totalmente en su vida o en su familia, pero pronto todo esto impactará y sonará como algo sorprendente que hará temblar la tierra y que los hombres aullarán y gemirán, dice Jeremías 31, que los varones, como si estuvieran dando a luz como mujer, gritarán de dolor. Porque las noticias de hoy nos dicen en todo el mundo, la crisis de los contenedores es mundial. ¿Qué significa la crisis de los contenedores? Precisamente sucede que antes de la pandemia que el mundo vivió el año pasado, la cuareterna, le digo yo, las cosas iban más o menos. Se presagiaba una crisis, se pronosticaba una gran crisis, sin embargo, el mundo todavía seguía disfrutando. Los seres humanos seguían disfrutando de las libertades, de todos los efectos de la sociedad y del entretenimiento y del vivir y de tener una vida patrimonial y próspera materialmente. Aunque eso no es malo, sí podemos entender que el mundo, cuando busca más lo material, se olvida de lo moral, de lo espiritual, se olvida de la profecía. Los tiempos han llegado a su cumplimiento y estamos viendo la instauración del nuevo orden mundial, que es un gobierno totalmente contrario a la ley de Dios, que no tiene nada que ver con Dios, pero el mundo será engañado porque ese nuevo gobierno le ofrecerá las garantías y las facilidades de la vida. Hermanos, la crisis de los contenedores es el hecho de que después de la cuarentena, entendemos por el bicho que fue puesto en los aires, se vino una situación de bloqueo económico mundial. La gente no lo ha notado, porque en este momento el nivel en el que se encuentra este bloqueo mundial está en las grandes empresas del mundo y en las principales poderosas fuerzas del mundo. Pero llegará a los demás países donde de por sí ya hay pobreza y será una miseria extrema lo que viene.
todos estos contenedores es como el mundo se mueve. Es como se mueve el comercio. Es como se mueve el alimento. Es como se mueve el vestido. Es como se mueve el combustible. Es como se mueve todos los enseres que figuran en su mercado, en su supermercado, en su pequeña tienda. Todos estos. Sin embargo, fue detenido. Y al detenerlo, queridos hermanos, por meses, como el año cero que figura el 2020, fue un caos que no podrá ser resuelto ya. Miles de barcos que intentaban llevar estos contenedores a los principales exportadores, los importadores fueron detenidos, y entonces el movimiento precisamente que surgió por esa desesperación comercial, donde sabemos que cada 2 minutos se hacía un vehículo en algunas empresas vehiculares, y que cuando esto se detuvo hubo pérdidas de millones y millones de dólares. Millones y millones de dólares. Entonces podemos comprender que al detenerse este movimiento comercial, solamente es un breve ejemplo, porque podemos hablar de las aerolíneas cuyos aviones estaban gastando en su mantenimiento con aviones estacionados, y podemos hablar de la transportación terrestre también, que estuvo detenida. Podemos hablar del sistema educativo, que estuvo detenido, del sistema religioso, que también estuvo cerrado, el sistema de entretenimiento, que pues al mundo sí le interesa, a nosotros no, estuvo detenido para formar precisamente un dique comercial y no fluyeran las corrientes de las facilidades económicas a todo el mundo. Y el dinero fue acumulado precisamente en pocas personas, y todo esto fue provocado. Todo esto fue provocado, y tenemos que entenderlo a la luz de la profecía, a la luz de la escritura, del texto bíblico que ya leímos, que se encuentra en Apocalipsis 17, 11 y 12. Y la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de los siete y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su poder y autoridad a la bestia. Viene un proyecto importante, y la última unificación del mundo se hará con estos poderes que han cautivado y han cancelado el derrotero de la vida de este mundo. El peregrinaje de este mundo fue detenido para poder establecer la última fase del conflicto cósmico. El enemigo no trabaja solo, trabaja con las fuerzas humanas, y al aliarse con ellos, entonces formará un frente común para estar contra Dios en la guerra del gran Armagedón. Tú y yo, estimado hermano y amiga, tenemos que ser partícipes, y somos protagonistas de esta gran batalla, y debemos tomar decisión de qué lado estamos. Eso es muy importante. Nadie en esta batalla será neutral. Todos o estamos del lado de Cristo Jesús o estamos del lado del enemigo. Así que la crisis de contenedores llegó a un punto donde el flete que de Europa hacia los Estados Unidos costaba apenas unos $4,000, un flete en contenedores, porque el 80% del comercio se mueve por barcos. Y Apocalipsis 18 nos habla acerca de los principales comerciantes con la bestia, con este poder babilónico, que al final se quedan vacíos. Mientras eso llega, hoy el mundo está siendo apretado porque el flete, que era de $4,000 desde Europa hacia los Estados Unidos, en pocos meses subió a precisamente a $20,000, subió el 500%. Lo que antes costaba $4,000 el flete, ahora cuesta $20,000. Hermanos, es increíble lo que está sucediendo, lo que está pasando y lo que sucedió en el año cero, en el año 2000,
y que se está reflejando en el año 1, que es el 2021. Y muchas otras cosas, hermanos, se mueven precisamente a través de los puertos marítimos, donde hay demasiado comercio y donde los magnates de la tierra tienen su poderío. Esta es solamente una parte, y no voy a ahondar en esto, pero también está la otra parte, queridos hermanos, donde las cosechas se están perdiendo, donde los principales campos de cultivo en las principales sedes mundiales han sido compradas por Bill Gates, han sido cautivas por Monsanto, donde ahora precisamente en varios países y especialmente en los Estados Unidos se están pagando a los agricultores una fuerte cantidad por sus cosechas para que se pierdan. De esto hemos hablado y muchos predicadores están hablando acerca de esto y otros historiadores y eruditos y aún periodistas de toda esta verdad que están orillando al planeta, están provocando una crisis mundial con el objetivo de poder atacar el gobierno divino. Hermanos, esto está sucediendo y tenemos que poner atención. Es posible que estemos comiendo, es posible que estemos viajando limitadamente, es posible que estén estudiando, que estén en universidades, que estén comerciando. No es nada malo eso. El problema es que estas formas de apretar al mundo a través del comercio, a través de la crisis de los contenedores y a través de la crisis alimentaria, la crisis agrícola, nos están diciendo que viene una gran crisis, están provocando una terrible hambre y desesperación en la raza humana. El ser humano que ha dependido más de lo que come, de lo que viste, de lo que cobra, de lo que tiene y menos de Dios, pasará por su prueba final y entonces o se despierta la conciencia para saber que nuestra vida depende de Dios, de nuestro Padre Celestial, o simplemente la conciencia sigue dormida y nos entregamos a una esclavitud mundial que está a la vista. Por esa razón, todo lo que estamos viviendo en este momento, todo lo que está sucediendo en este momento desde el año pasado, nos habla del paso gigante que dieron los magnates de la tierra hacia el nuevo orden mundial, que no es otra cosa que un gobierno satánico, un gobierno bestial, con una marca babilónica para destruir precisamente la tierra y atacar y perseguir a los que defiendan todavía el carácter de Dios, su lealtad a través de su santa ley y de su sello que nos identifica como su día santo. Es por esa razón, hermanos queridos, que tenemos que despertar a lo que está sucediendo con el famoso bicho, con los, como dice una hermana de Argentina, con los 5 gatitos, y lo que está sucediendo precisamente con la inoculación, que donde la gente está siendo presionada, está siendo condicionada, está perdiendo su libertad, está siendo amenazada. Y es muy triste la decisión que la mayoría está tomando, que muchos están tomando al permitir que los hagan esclavos a través de una aguja. Los están haciendo esclavos. Y qué triste es ver la falta de fe y la falta de obediencia que hay en muchos cristianos, en muchísimos, que aún promueven todas estas cosas a fin de tener libertad, de tener paz y de tener comida, de tener trabajo. Tenemos que entender, hermanos, que aunque venimos a este mundo, venimos con una misión y un propósito. Nuestra misión no es establecernos y no es tener confort en este planeta. Nuestra misión es presentar a Cristo Jesús. Nuestra misión es sufrir por Él y ser fieles. El Señor tiene sus representantes aquí en la tierra, según Apocalipsis 12:17. No es posible que nosotros bajemos la guardia y bajemos los estandartes de Cristo cuando Cristo ya dio la cara por nosotros, murió en la cruz del Calvario, no tuvo miedo de derramar su sangre, recibió todos los pinchazos de las agujas, recibió no solamente recibió un pinchazo de aguja, recibió pinchazos de espinas múltiples, de lanzas y de clavos, porque mucha gente le tiene miedo a un pinchazo y por eso cede a los protocolos que el mundo pone de este nuevo orden mundial y no teme que lo que Cristo hizo por él. Es muy triste, pero a pesar de todas esas cosas quedan muchos valientes,
Quedan muchos obreros de la hora undécima que, aunque no conozcan esta luz y esta verdad, están en contra de todo eso. Francia es uno de los principales países donde más presión hay y donde más se ha levantado la gente en contra de coartar la libertad por una inoculación. Hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, compartan todo este material para revisarlo, para poderlo tenerlo al día y para que podamos entender que este no es un asunto sensacionalista, no es un asunto, no es un asunto alarmista, es una advertencia de un así dice Jehová que te ama y quiere tu salvación, que quiere que vivas a la altura de lo que vivió el Señor Jesucristo. Y a pesar de que nos toque la cruz, a pesar de que nos toque sufrir y que nos toque la persecución, la austeridad, la pobreza, que nos toque todo lo malo que el enemigo pueda ponernos en nuestro camino, después de la cruz llegó la gloria, el tercer día de resurrección. Y el Señor Jesucristo fue recibido con honores en el reino de los cielos, y así seremos recibidos aquellos que seamos fieles hasta la muerte. No tengamos ningún temor lo que hemos de padecer, pero sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida eterna. Hermanos queridos, es muy importante comprender que nos ha tocado vivir en una época final. Ya no falta mucho tiempo para concretar la historia más hermosa del universo, que es el plan de salvación en Cristo Jesús, el plan de redención y cómo se gestó y cómo se hizo todo ese proyecto para salvación de tu alma y de la mía, para salvación de los seres humanos, y que aunque renuentes y aunque y muchas veces desobedientes, el Señor dio su vida por todo ser humano de la tierra. No podemos nosotros, los que tenemos la luz de la verdad y los que escuchamos este mensaje, menospreciar el gran amor que el Señor tuvo por nosotros al dar a su Hijo único para que nosotros pudiéramos ser salvos. No temamos a los que matan el cuerpo, tengamos temor de Dios y a aquel que destruye el alma. Pero el Señor nos mantendrá escondidos bajo el hueco de sus alas y aún guardará nuestro depósito hasta que pase esta tribulación o nos dará la fortaleza para llegar firmes, vivos y fieles hasta que Cristo venga por segunda vez. Cuán importante es esto, mis amados amigos y hermanos, entenderlo. Lo hemos dicho una y otra vez. No queremos cansarles, pero sí queremos ser realistas a lo que está pasando hoy. Si a ti te impiden trabajar, te impiden comprar, te impiden comprar, te impiden vender, te impiden viajar, te impiden entrar a algún centro importante de tu vida cotidiana, de tu patrimonio, no te preocupes por ello. El Señor te abre las puertas de la eternidad. Cristo está abriendo las puertas de la eternidad y este mundo tiene que cerrar, tienes que cerrar las puertas de la tierra para que se abran las puertas del cielo. Esto es muy importante y es muy urgente. Nosotros no podemos, quita eso. Nosotros no podemos jugar con esta situación que es delicada. Muchos lo están viendo como si fuera un juego, si fuera algo simple. No, estamos tomando decisiones de vida o muerte en este momento, de vida o muerte. No hemos visto la avalancha y el tsunami que viene después de toda esta crisis que ha sido provocada, pero pronto nos tocará y a algunos ya les está tocando. Oramos por aquellos que tienen el principal problema, pero recordemos que el Señor Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo y que un día acabaría. Pues nos está llegando también nosotros esa parte y tenemos que buscar refugios, tenemos que buscar lugares alejados de los sistemas donde no enmarquen importancia, donde no figuren necesidad básica o obstrucción por los planes que tienen todos estos magnates de la tierra. Pero hay algo muy importante, queridos hermanos: Dios protegerá a sus hijos. Dice Daniel 12:1, y se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Y habrá una gran tribulación cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero de esta será librada tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que estén escritos en el libro de la vida. Hermanos, en este momento todos están firmando su destino. La palabra del Señor nos ha dicho que si estamos con Cristo en Él, nosotros seremos protegidos y vencedores. Y aun si llegara la muerte, nosotros seremos protegidos en nuestro depósito hasta que Cristo venga.
Y si la muerte no llega y llega el sufrimiento, quiere decir que el Señor nos dará su fortaleza hasta el tiempo final. Pero estas cosas ya están sucediendo, ya son una realidad, lo que está pasando en todas partes del mundo, no solamente en un lugar, en todas partes del mundo. Hay que levantar entonces nuestras cabezas y saber que nuestra redención está cerca. Tenemos que despertar porque lo que están haciendo es un control mundial, no es un favor, no es una ayuda, no es un bienestar, es un control y además un transhumanismo. Este es el nuevo orden mundial. ¿Por qué tienen que obligar? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde están los derechos humanos? No, ninguno, ninguna manifestación podrá, ningún activismo podrá, porque estamos llegando a un momento totalmente crítico, totalmente difícil, cuando los magnates de la tierra harán alianza con el enemigo y entonces tratarán de dar un golpe decisivo aquí en la tierra para poder golpear la soberanía divina. Pero el Señor ha ganado la batalla y tiene la victoria, y entonces a nosotros solamente nos corresponde fidelidad. La ley dominical y el nuevo orden mundial están listos, hermanos. Antes de la ley dominical, dice la sierva del Señor, que habrán leyes tras leyes tras leyes. Pues sí, exactamente es lo que estamos viviendo en estos momentos. Leyes sanitarias impuestas, leyes ecológicas impuestas. Y al final, después de la ley ecológica especialmente, estábamos viendo un video que anda circulando en la red y que apenas sucedió ayer, 40 denominaciones más muchos mandatarios de países se reunieron en el Vaticano apenas antier a firmar un documento de pacto ecológico. ¿Se imaginan ustedes? Cosas tan curiosas que dijo Roma Report, donde ni siquiera dieron el comunicado y las cláusulas que lleva este pacto. ¿Qué tendrá? ¿Qué traerá esa cláusula? Que no quisieron mostrar su estrategia de batalla, no quisieron mostrar su estrategia de guerra, porque quizá nos iba a dar luz e iba a alumbrar la tierra de las cosas que realmente están haciendo a oscuras de manera subterránea. Hermanos, se reunieron todas las denominaciones, la representación de las denominaciones ahí. El reporte dice que habían más de 40 representantes de religiones, 40, imagínense ustedes. ¿Quiénes creen que estaban allí? Pues obviamente todas, incluyendo la conferencia general. Lamentablemente ahí estaba, ya todo mundo lo está comentando. Entonces, queridos hermanos, ¿de qué se trata este pacto ecológico? Pues con lo que viene, puesto que están activando volcanes, están con el HARP, están activando ciclones, huracanes, inundaciones. Tema que ya dimos y que ustedes lo pueden ver en YouTube, ya está, o en Vimeo. Porque luego los quitan, nos atacan porque no quieren que digamos la verdad, porque aún estas plataformas son parte de ellos, lamentablemente, y a veces no, y nos la están quitando. Ahorita precisamente empiezan a impedir cosas porque no quieren que el mundo conozca la verdad. Sin embargo, tenemos que decir la verdad, y aún los dueños de estas plataformas es necesario que despierten y sepan a quién están sirviendo, y que es necesario saber que nuestra misión aquí en la tierra es buscar a Dios y prepararnos para irnos con Él al reino de los cielos. Así que antes de la famosa ley dominical, de la cual viene ya y formándose el nuevo orden mundial, hermanos, a la imagen de la bestia, se formará entonces la marca de la bestia, teniendo esa imagen, y se dará el tiro decisivo acerca del domingo ecológico, del domingo, la cuarentena dominical, del día de la familia, y además el día del llamado falsamente el día del culto divino, el domingo. Eso vendrá precisamente después de la crisis climática que ha sido provocada totalmente, como lo anterior, la crisis sanitaria fue provocada totalmente, hermanos. Qué triste que mucha gente cayó en pánico y no cree, pero fue una provocación tan grande de ese bicho que anda por los aires y que obviamente fue una cepa sintética preparada por el hombre y que pues en un gran porcentaje afectó la vida humana y la cambió. Todas estas cosas eran necesarias, hermanos, pero todo este proyecto
Dice el libro de Daniel en el capítulo número 2, el verso 31 y 33. Miren las cosas que ya estamos ahora viviendo. Ya se habían dicho antes con anterioridad. Tú, oh rey, veías cuando Nabucodonosor soñó sobre la estatua los poderes del mundo que llegarían hasta el final del mundo. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus pies de hierro, sus pies de parte hierro y en parte barro cocido. La estatua era de tamaño enorme y tenía un brillo extraordinario, lo cual le daba un aspecto temible. La cabeza de esta estatua era de oro puro y allí en adelante el material de cada sección era menos valioso e impresionante hasta llegar a los pies hechos de una frágil combinación de hierro y barro cocido. Estamos en la parte más frágil, del ataque a la ley de Dios. Sin embargo, tenemos que prepararnos para tener fortaleza. Y en el capítulo 2, el verso 34, el verso 35, el Señor nos dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de sus pies, en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte llena y llenó la tierra. Hermanos, estos son los imperios que por años hemos estudiado: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, luego está el imperio griego y el imperio romano, y luego, después del imperio romano, sigue los pies mezclados con barro, que es precisamente lo que hoy estamos viviendo. Los pies de hierro y de barro. Nosotros nos encontramos precisamente en los dedos de esta estatua, hermanos. El texto no describe este nuevo reino como separado del hierro, que lo precede, pero al hierro se le añade un nuevo elemento, el barro cocido. Noten bien que el hierro queda y el hierro a las piernas. Y yo les pregunto, ¿a quién representaba el hierro? A Roma, definitivamente a Roma. Aquí tenemos que sacar muchas lecciones y muchas conclusiones acerca precisamente de las cosas que están sucediendo y las que están por venir. Las características de la bestia: 10 cuernos, dice Daniel 7:24, 10 cuernos, 10 diademas, son 10 reinos de los cuales se dividió el imperio romano. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y aquí está todo lo que es Europa, vamos a verlo en detalle. ¿Y qué representan esos pies? Los 10 dedos y los 10 pies representan los 10 reinos que se dividió el imperio romano: los sajones, ingleses, los francos, franceses, los alamanes, germanos, los burgundios, suizos, los lombardos, italianos, los visigodos españoles, los suevos portugueses, érulos, vándalos y ostrogodos, ellos los que cayeron. Pero estos pies eran representados a las naciones divididas desde el año 487, ya después de Cristo, cuando Roma se hizo, surgieron las tribus bárbaras. ¿En cuántos reinos se divide el imperio romano? Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Daniel 7:24, las invasiones sucesivas de numerosas tribus germánicas que penetraron en el imperio romano y el reemplazo de este por varios estados separados o monarquías son hechos bien comprobados por la historia. Debido a que por lo menos una 20ena de tribus bárbaras invadió el imperio romano, este periodo fue de grandes trastornos, confusión y cambios, y durante él muchos estados lograron su independencia. Eso está en Daniel 7:7 también y en el comentario bíblico adventista. El imperio romano, que figura como el imperio de hierro, un gran imperio, nada más el nombre lo dice, hierro, que se dividió en 10 partes en el año 476,
simbolizado por los 10 cuernos que menciona Apocalipsis, tanto Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13. No es otra cosa que lo que nos expone hoy Europa. Y precisamente tras ellos se levantará otro, dice la escritura en Daniel 7:24, mayor que los primeros y derribará a los tres reyes. Pero ese cuerno es pequeño. Y mientras tanto ubicamos a los anglos, a los francos, a los visigodos, a los suevos, a los germanos, a los burgundios que están dispersados en toda Europa. Entendemos bien que el cuerno pequeño derribó a tres, a los vándalos, también a los ostrogodos y a los érulos, porque eran reinos que no compartían con Roma política religiosa. No compartían, fueron derribados y entonces luego tuvieron el mundo a sus pies. Esto fue entonces conquistado entre los años 535 al año 538, y cuando precisamente empezó su poderío de 1260 años. Actualmente vemos todas las divisiones mundiales donde está la representación de Europa en el mundo, y son 10 países divididos en la profecía según Daniel, y algunos eruditos lo han establecido de esta manera. Aquí está el reino número 1, que es el de Estados Unidos, está el reino número 2, que también figura la parte de Europa, está la parte africana, está la parte asiática, Rusia, y ahí están los 10, que son bloques especiales que existen en el mundo. Los pies de hierro y de barro, que es lo que nos interesa en esta noche, porque ya pasó la cabeza, los pechos y brazos de plata, ya pasó también el bronce, y mucha gente se detiene y se va hacia atrás a la profecía, pero tenemos que ir hacia adelante en la profecía. Tenemos que ir hacia adelante para poder entender precisamente lo que está sucediendo hoy y por qué está sucediendo esta terrible crisis. Podemos ver que desde la división y la finalización del Imperio Romano hubo marcado interés de reunir estos restos romanos y volver a formar un reino universal. Noten algo muy importante, que la parte medular de estos reinos figura Roma. Si se dan cuenta, en el año 476 realmente Roma no cayó, simplemente se dividió. Esta es una estrategia de guerra y de batalla para poder figurar que no es un imperio, para poder figurar que es sana, que es noble, que es buena. Realmente era una estrategia de guerra. Este interés fue más fuerte a partir del siglo VI, cuando los obispos romanos se sentaron en el trono del Imperio Occidente como corregentes de los emperadores de Roma, porque se les dio los derechos y las sedes, el poder. Al poder religioso le dieron el poder político y se convirtió en un poder completamente satánico. En varias ocasiones faltó poco para que lo pudieran lograr con el apoyo de algunos reyes y generales. Podemos mencionar a Justiniano, Carlomagno, Carlos V, Felipe II, Luis XIV, Napoleón I, Guillermo II, Adolfo Hitler. Podemos mencionar a Justiniano también. Y con excepción de Napoleón y las ambiciones personales de poder de algunos de estos reyes, el papado buscó el modo de cumplir su propósito para que Europa volviera a ser un reino cristiano mundial. Acuérdense que había sucedido, y la estrategia del enemigo a través de las potencias mundiales, a través de los sistemas que él usa, nuevamente surgen esas estrategias para poder estar al frente del poder mundial. Incluso lo siguió haciendo el periodo que algunos intérpretes dicen que desde 1798 hasta 1929 el papado no era citado en Apocalipsis 17, 8 y 11. Pero pocos años después que los ejércitos franceses del general Louis Alexander Berthier apresara al obispo de Roma, al cura del Vaticano en ese tiempo, Pío VI, muriendo al año siguiente, aparentemente había caído ese sistema político religioso después de los 1260 años. Pero la Biblia nos dice que fue una herida mortal, pero una herida sanada. Hasta el pacto de Letrán, el 11 de febrero de 1929, con Benito Mussolini, el reavivamiento del papado fue gradual, 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 gradual.
tenemos que comprender que la estrategia de Roma es una estrategia muy poderosa, es una estrategia muy inteligente, es una estrategia muy hábil, es un poder militarizado muy encubierto que destruye imperios, destruye potencias, destruye sistemas. Así que no podemos confiarnos en ningún pedacito que venga como estrategia del Vaticano. No, nada, de ninguna manera. Aunque le digan que vienen en nombre de Dios, aunque le digan, pero si la profeta también se inoculó, aunque le digan lo que le digan, todo lo que venga de Roma mezclado de bueno con malo termina siendo malo. Porque el asunto del Vaticano, hermanos, el proyecto Vaticano trabaja despacio, gradual, estratégico, táctico, pero seguro. No falla. Porque el enemigo lo respalda. Precisamente. Entonces, mis amados amigos y hermanos, no podemos confiarnos en los ofrecimientos que nos den en este tiempo. Al final de todas las cosas, la Escritura dice, a través del apóstol Pablo, en Tesalonicenses, que nos ofrecerán paz y nos ofrecerán seguridad, nos ofrecerán libertad, nos ofrecerán salud, nos ofrecerán viajar y muchas garantías. Pero esas garantías serán tramposas. Recuerden ustedes que el príncipe de este mundo es el dueño de todas las cosas aquí en la tierra. La tierra está conquistada por el mal a causa del pecado, pero está a punto de ser liberada. Y por eso ellos hacen esta estrategia, porque saben que ya les van a quitar lo que no es de ellos. Ya el Señor Jesucristo viene a liberar. Por esa razón está dando las últimas patadas de ahogado y serán fuertes. Pero no tengamos temor, confiemos en el Señor. Porque ese poder gradual de la antigüedad está volviendo nuevamente a resurgir para tomar el poder mundial como lo hizo en el pasado. Lo que ocurrió en 1929 fue recuperar otra vez un lugar físico en Roma, que había perdido desde 1870. Fue en esos 131 años que dicen que estaba muerto, una herida mortal, dice Apocalipsis 13. Cuando Pío VII promulgó en 1816 la encíclica Etsi Logissimo contra la independencia americana, cuando en 1824 León XII publicó la encíclica Etsi Iandiu, y luego dos más por el mismo motivo, en 1832 el Papa Gregorio XVI publicó la encíclica Miraribus, que condenaba eternamente a los que no conservaran la fe católica. Fíjense nada más. Y sin poder, sin tomar otra vez, sin haber sanado la herida, ellos seguían trabajando paso a paso hasta retomar el poder, porque ya tenían un pacto. Desde Constantino existía el pacto del sol para darle el poder a todo el Vaticano. Yo quiero aclarar aquí algunas cosas importantes. No estamos atacando a la Iglesia Católica. Perdón, no estamos hablando acerca de los fieles católicos de ninguna manera, perdón, hermanos. De ninguna manera. No estamos atacando al mundo protestante, al mundo evangélico, pero sí a los que están haciendo un movimiento ecuménico, a los líderes de las denominaciones diversas, quienes a espaldas y respaldados por la Iglesia están tomando decisiones a favor de este nuevo orden mundial. Eso sí es evidente.
Hermanos, no estamos denunciando ni atacando a ningún feligrés católico. Ellos son nuestros amigos. Y sabemos que por su sinceridad en sus corazones y en sus mentes, cuando el Señor llegue a esos corazones, ellos abrirán su corazón y serán más fuertes y más poderosos que cualquier cristiano, porque aman a Cristo. Nosotros estamos solamente denunciando los poderes que están en contra de la ley de Dios, en contra de su gobierno y en contra de su pueblo, en contra de la verdad. Esto es muy importante. Aquí no estamos hablando de qué denominación eres o cuál soy o cuál es la mejor, no. Estamos hablando de la verdad que está en la palabra de Dios, de lo que distingue a la iglesia del Señor que se encuentra en Apocalipsis 12, 17. ¿Sí? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es un punto importante que queremos mencionarles cuando ustedes escuchen este mensaje, este tema. No es un ataque a los fieles sinceros de cualquier denominación. Es una denuncia y es una exhortación, sí, de que no se dejen engañar, no se dejen manipular por más persecuciones que vengan, seamos fieles, porque Cristo estará con nosotros. Así que en 1832 el Papa Gregorio XVI publicó la encíclica Miraribus, que condenaba eternamente a los que no conservaran la fe católica. Ellos no han cambiado. La gente piensa que el Vaticano cambió, que los papas cambiaron, que los papas son buenos. No, vean sus encíclicas y vean sus decretos de concilios y se darán cuenta que no han cambiado, porque si hubiesen cambiado, quemarían los decretos de concilios que marcan la decretos de muertes para los que no obedecen al Vaticano, que declaran infalible también a los obispos de Roma, a los curas del Vaticano, y que declaran como hereje a todo aquel que no es católico, y al mismo tiempo dicen que deben de morir. A los que apoyarán la libertad de conciencia, ¿sí? Condenaban también a los que apoyaban la libertad de conciencia. Condenaban a los que apoyaban la libertad de prensa y a los que apoyaban la separación de la iglesia y el Estado, los condenaban. Si no, pregúntenle a Benito Juárez, bueno, a su familia, porque no se le puede preguntar a él. Él fue uno grande de los grandes personajes de este país y debería estar en la rotonda de los hombres ilustres. ¿Sabían ustedes eso? No está en la rotonda de los hombres ilustres. ¿Sabían ustedes? Investiguen la historia y los documentos que hay en Ciudad de México. Los restos de Benito Juárez están en el cementerio municipal. Lo sacaron de allí porque él separó la iglesia y el Estado. Y como México es católico, se le dice mocho. Todo lo cree. O de hueso colorado. Perdón que lo diga. No se dan cuenta de todo ese poder que se hizo más que político religioso. Fue en 1854 cuando Pío IX anunció el dogma de la Inmaculada Concepción de María, magnificándola entre la deidad que debe ser adorada. Qué triste que muchos fieles sigan esos decretos de humanos y no sigan lo que dice la palabra de Dios. Es muy triste. Por eso sí exhortamos y les pedimos, amigos, hermanos, despierten y vuelvan a Dios a través de sus escritos y no los decretos de hombres. Y luego las encíclicas Quanta Cura y el Syllabus para condenar a los adelantos científicos, económicos, sociales y la libertad de conciencia. Estas encíclicas, hermanos, barrieron al planeta, barrieron los países y los subyugaron. Y como ejemplo tenemos a este país, a México. Bien subyugado, lamentablemente, bien subyugado por todos los dogmas que aún están escritas en las cámaras legislativas, en las cámaras de diputados, la unión ilícita entre la iglesia y el Estado que hizo Carlos Salinas de Gortari con Juan Pablo II. Y saben una cosa, no figuró un protestante al corregir y poder hacer las cláusulas. Solamente fueron los jesuitas
que hicieron todo a favor del Vaticano, de tal manera que cuando alguien se une al Estado haciéndose AR, no está asociado al Estado, es AR, es asociado a Roma. Suena como en el papel asociación religiosa, pero el Vaticano pinta aún la Inquisición con nuevos nombres. Ya no dice que cómo se llama la Inquisición, tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Y ahorita no recuerdo el nombre, no sé si te acuerdes, pero Benedicto XVI era el director de la Santa Inquisición Moderna, que tiene otro nombre, luego se los doy, o si alguien me ayuda ahí, porque tiene un nombre muy interesante que no figura como Inquisición, pero es la Santa Inquisición. ¿Sí? Entonces, hermanos, es así que tenemos que despertar de saber que desde los años 90 esta unión de la Iglesia y el Estado fue real en este y en muchos países también, por el cura del Vaticano más famoso de la historia, que se llama Karol Wojtyla. Luego hablamos acerca de él, puesto que él fue la piedra fundamental del Vaticano para los cambios de la aceptación de la apertura política específicamente, y lo que Francisco hizo fue la apertura religiosa, porque él es el que figura como el representante del movimiento ecuménico, donde todas las religiones, aunque no lo aceptes, amigo bautista, presbiteriano, amigo adventista, son parte de todos los que se han hecho registros, todos los que han tenido registros, porque todas sus leyes, investígalas en internet, todas sus leyes tienen que ver con la ley canónica católica. Así que por eso la intervención católica fue muy poderosa para poder conducir aún a el mundo evangélico, el mundo protestante, que ahora respeta al enemigo de Dios, que es el cura del Vaticano. Lo respeta. Se unen, se abrazan, se reúnen. Y dijimos hace un momento que se reunieron hace 3 días más de 40 denominaciones para firmar el pacto ecológico, que ya sabemos hacia dónde va. Va hacia el domingo, precisamente. Y hermanos, muchas encíclicas. Y fue en 1864 que el mismo Papa anunció la encíclica Syllabus Errorum, catalogando a las sociedades bíblicas entre las doctrinas pestilentes. Imagínense ustedes eso, 1864. Primero persigue a la sociedad bíblica, pero para los años 60 la invita, se toman el cafecito y ahora son amigos. Ahora son amigos. Y fue en el año 1870 cuando el Concilio Vaticano I fue promulgado el dogma de la infalibilidad papal. Decir que el Papa es santo, su santidad es Dios, es como Jesucristo, todo eso es blasfemia, sin embargo, para ellos es legal decirle así, y así le dicen. Ese es Francisco. Cuando sabemos que fue un secuestrador, que fue alguien que encubrió a la mafia en Argentina, lo dicen los argentinos, y lo dice muchísima gente, no solamente yo, lo dice la historia, y que encubrió, fue parte de los secuestros. Y aún quiero decirles algo que se ha dicho muchas veces, y aún su hermano murió, y saben una cosa, fue adventista del séptimo día. Entonces, nosotros estamos bien identificados, los que somos adventistas del séptimo día, por este poder tan grande que va a tomar el gobierno mundial. Hermanos queridos, recuerden que las sociedades bíblicas ahora son parte de ellos. Por eso hicieron los cambios en la Biblia 60, quitaron la palabra sábado y le colocaron la palabra reposo, quitaron más adelante y se hicieron, se adueñaron de los códigos de interpretación, y además, no solamente eso, hicieron centenares de nuevas versiones de la Biblia para confundir a un pueblo. Centenares. Dentro de ellas ya hemos hablado de la Biblia Nueva Versión Internacional. Todas las Biblias modernas están dañadas, tengamos mucho cuidado, consigamos las Biblias antiguas, las más antiguas, y las católicas reales que no fueron infiltradas, las demás han sido infiltradas desde hace muchos años. La Biblia NBI, quien promueve la homosexualidad, el espiritismo y denigra la personalidad de Cristo, entre muchas otras cosas, quita el santuario. Y bueno,
Sabemos que muchas denominaciones, incluyendo la adventista, promueve hasta en sus folletos y literatura de niños, de jóvenes, de niños, de jóvenes y adultos, esa Biblia, cuando esa Biblia no es correcta. Los mismos teólogos se dieron cuenta hace años, tiene más de 12 años que los pastores dirigentes se dieron cuenta de ese acto de infiltración, pero no quisieron perder la gran cantidad de dinero y tirar las Biblias o regresarlas, y permitieron que se contaminara su pueblo, lamentablemente. Hermanos, desde 1929, cuando algunos creen que la herida papal ya está curada, todavía no obra como en la Edad Media, dense cuenta, apenas empieza. Y si quieren saber más acerca de esto, hay un libro contemporáneo que se llama Las llaves de esta sangre, de Malachi Martin. Ese libro fue filtrado y salió a la luz pública. Los que tenemos un libro, es un libro valioso, pero vayan y búsquenlo en las librerías y ya no lo encuentran. Porque en ese libro destaca cómo sería sanada la herida y cómo se instauraría el gobierno mundial. Y el protagonista de ese libro se llamó Juan Pablo II. Y aún ese libro habla del movimiento ecuménico, político, económico, del nuevo orden mundial, de lo que ahora está sucediendo, del control. Y curiosamente también habla del adventismo, que quedaría a un lado. Que los que no se integraran a este proceso y a este progreso, según ellos, quedarían a un lado. Y por esa razón muchos nos hemos separado de la organización adventista, porque la organización adventista, perdón que lo diga, porque yo sé que hay varios adventistas conectados, con respeto lo decimos, ¿saben qué? No estamos en contra de la iglesia adventista, sino en contra de los que dirigen, como Anás y Caifás. El pueblo judío no era el problema eran sus dirigentes, y entonces por eso el Señor Jesús tuvo que separarse de ellos con 12 apóstoles y se fue a hacer su grupo independiente, su grupo disidente. Y obviamente lo vieron muy mal y fue perseguido. Igual ahora, por eso no nos sorprende ni nos asusta que nos digan ellos son fanáticos, ellos son disidentes, ellos son separatistas. Así le dijeron al Señor Jesucristo. Y aunque no tenemos nada en qué compararnos con Cristo, pero sí estamos siguiendo su ejemplo y su verdad. Porque lo que está sucediendo ahora ya sucedió en el pasado. Lo mismo, los dirigentes, los principales dirigentes de las denominaciones más fuertes del mundo han doblado las manos con Roma y se han entregado precisamente. Pero entonces, en este momento, desde 1929, cuando algunos creen que la herida papal ya está curada, todavía no obra como en la Edad Media. En el libro de Malachi Martin menciona el adventismo y menciona que algunos se alinearían y otros quedarían en el olvido. Y en lista de naciones de la Unión Europea, del Vaticano, no aparece ni siquiera como reino diferente, hablando acerca de la Edad Media. Han encubierto todo lo que pasó en la Edad Media para no ser culpables y piden perdón a cada rato. El cardenal Joseph Ratzinger, que es conocido como el Papa, el Papa que está en el Vaticano encubierto, no pudo hacer más que criticar a la Unión Europea en su tiempo, cuando era cardenal, porque por declararse neutral al respecto de los asuntos religiosos. La Unión Europea, la OTAN, no se metía y no quería nada con el Vaticano. Cuando dijo que hay rasgos característicos de la identidad de nuestra cultura, con grandes festividades como la Navidad, la Pascua, el Pentecostés y el Domingo, Ratzinger estuvo molesto con la Unión Europea porque se mantuvo neutral, y él dijo, no sé por qué están así si tenemos las mismas festividades. Festejan el día de Pascua, festejan el Pentecostés, festejan el Domingo, festejan Navidad, y así pasa con toda denominación. Ellos no nos ven, ellos no ven ajenos a las denominaciones que ya hacen lo mismo que ellos, aunque tengan título de su denominación. Es interesante todo esto. Sin embargo, es evidente, hablando de Europa y la OTAN, según Ratzinger, que gracias al carisma mundial que mostró Juan Pablo II, incluyendo el pacto secreto que hizo con América protestante, porque lo hizo, hoy el cuerno pequeño que figura en Daniel 7 ya se está levantando para reiniciar su obra. Ya se está levantando para reiniciar su obra de maldad, terrible como en la Edad Media. Daniel también escribió, y lo que viste de los pies
y los dedos en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, Daniel 7:41. El profeta emplea aquí dos palabras claves, reino, malkú, y dividido, pelak. Observe que reino está en singular, por lo tanto, para Dios, Europa es más que una unión de reinos. Es un solo reino, Europa. Es un solo reino. Y la Biblia dice en el capítulo 17, ellos le darán su poder y su trono y reinarán con la bestia. Dice. Entonces debe quedar claro entre nosotros que Europa no es un conjunto de reinos ni será más un imperio. Por eso está el euro, como fue al principio, sino algo único entre las naciones del mundo, un reino dividido. Desde los tiempos de Constantino, el viejo imperio aspiró a la unidad cristiana. Pero desde el siglo VII, ese ideal cayó en el olvido, salvo para la iglesia, que estaba profundamente influida por las leyes e instituciones romanas. El imperio romano se transformó en un símbolo de la unidad cristiana. El concepto político de la iglesia como continuidad del imperio romano tomó así forma concreta. El imperio no ha perecido, sino que solo ha sufrido una transformación. Esto no es meramente una observancia aguda, sino el reconocimiento histórico del verdadero estado de cosas y la forma más apropiada y fructífera de describir el carácter de esta denominación, de esta iglesia. Aún gobierna a las naciones. Es una creación política y tan imponente como un imperio mundial, porque es la continuación del imperio romano. Roma no ha caído, solamente estratégicamente se dividió y Roma está a punto de tomar el poder mundial. El Papa, que se autodenomina rey y pontífice máximo, es el sucesor del César mismo. Viste de blanco, pero Jesús dijo acerca de los que vestían así, sepulcros blanqueados, porque son dueños, actores, protagonistas y ejecutores de grandes genocidios en toda la historia, en la historia pasada y presente de este mundo político religioso. Hermanos, la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. En esta cita ella señala al papado con el título Roma, así le llama simplemente, Roma, asegurando que este reino dividido será restaurado para sus propósitos. Eso está marcado en la profecía. Y por eso dimos la introducción que dimos, porque ella está atrás de todo este proyecto, de todos estos protocolos. Ella dice que será mediante los mismos países europeos que le servirían durante 1260 años medievales. Estamos entrando entonces a la segunda supremacía papal, cuyo nombre será Babilonia y Nuevo Orden Mundial, y cuya cabeza será el mismo enemigo del mal, aunque su corregente es el Papa, el obispo de Roma, el cura del Vaticano, porque no podemos llamarle ni papa. Es decir, en la zona europea donde se encontraban las divisiones de Roma desde el siglo VI, otra vez ahí en esa sede se empezará el proyecto final. No serán los únicos que en la contienda final obrarán contra los santos, porque dice Daniel 7:25 eso, y a los santos del Altísimo aplastará. Y tratará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, mientras está haciendo cambios de leyes, está persiguiendo a alguien que se opone. Tenemos que ser realistas en cuestión de esto. Pero serán los primeros y los principales que moverán al mundo entero a favor del papado después de los Estados Unidos. Pues la profecía divina no fallará. Yo les aconsejo, lean El Conflicto de los Siglos, sus últimos capítulos, para que descubran lo que estamos tratando aquí. Tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado. Apocalipsis 13:1 al 5. Por medio del honor que se conferiría a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia Romana. Ahí descansa, precisamente. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el América del Norte actuarán en la misma manera que obró el sumo sacerdote Caifás contra Cristo, contra los que honren todos los preceptos divinos. Y cabe señalar aquí algo que he estado predicando en estas últimas semanas.
El pueblo judío cayó y los dirigentes de Israel fracasaron por rechazar a Cristo Jesús. El pueblo moderno y los dirigentes actuales del Israel moderno fracasarán por haber rechazado la verdad y haber rechazado la ley de Dios, precisamente. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia, y por eso está pasando lo que está pasando hoy. Ya está pisoteando los derechos, ya está quitando la libertad, ya está siendo un poder amenazador, ya, pero están usando a las instituciones de bienestar, a las instituciones de ayuda, a las instituciones tan grandes como la OMS, como la ONU, como el FMI, y todas las instituciones, la UNICEF y todo lo que está unido a quienes, donde se unen todas las naciones, lo están usando para bien. ¿Dónde está el derecho de los niños? No les dejan elegir. ¿Dónde está el derecho de las mujeres? ¿Dónde está el derecho de las familias? No, ahora te quitan las garantías si tú no aceptas ese pinchazo. Pero la profecía nos dice que una vez cumplido su propósito contra los santos, este reino dividido volverá a levantarse contra sí mismo, porque la profecía asegura, no se pegarán. Las naciones del mundo están ávidas para combatir, pero son contenidas por los ángeles. El Señor tiene misericordia todavía, porque este mensaje que estamos dando tiene que darse a todo el mundo y tienen que darlo todos los que escuchen, todos los que abran su corazón al Señor. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustias. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. La guerra viene fuerte. La guerra viene fuerte. Y en este momento estamos en guerra. Ya. Es una guerra bacteriológica. Y la gente no se da cuenta. Estamos en plena guerra en este momento. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. El número de combatientes será de 200 millones. Las divisiones del reino dividido ya recibieron autoridad con el papado por 1260 años para perseguir a los santos, al pueblo de los santos. Pero por el apóstol Juan y la hermana Juay todavía no, dice para ellos, todavía no sucede lo mismo con los reyes en plural, sino cuando Europa se una con Estados Unidos y luego con todos los demás reinos. Eso es lo que dice Apocalipsis 17, hermanos, 17, los textos que tenemos aquí a la mano, 17:12 y 17:13. Estos, dice la Biblia aquí, tienen un consejo y darán su poder y autoridad a la bestia. Todos se unirán para culpar a todos y Satanás tirando la piedra y escondiendo la mano. El linaje de Huay, la sierva del Señor, conflicto de los siglos, léanlo, conflicto inminente, eventos del tiempo final, eventos de los últimos días, deseado de todas las gentes, testimonio para los ministros. Hermanos, esos libros, como el primero escrito, son extraordinarios, que revelan paso a paso la profecía. Esos libros nos dicen que la bestia de siete cabezas es la misma que está en Apocalipsis 12, 13 y 14, y luego es también la que está en el capítulo 17, donde se habla de lo que acontecerá desde que la ramera se suba sobre la bestia y que está sobre muchas aguas. Es la misma, viste de púrpura y escarlata y de joyas preciosas. Es la potencia comercial mundial. No es una potencia religiosa, es una potencia comercial mundial política. Y se una con el papado para llenarse de la sangre de los santos. Aquí ya no estaríamos en los 1260 años de persecución romana, ni en 1798, ni hoy, sino después que Estados Unidos forme la imagen de la bestia, persiga a los fieles en nombre de esa imagen. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia, y ya empezó. Entonces los reinos humanos entregarán sus coronas directamente a la cabeza del dragón. Por eso Juan no ve entonces coronas sobre los poderes humanos, entre los cuales está el Estado del Vaticano. La bestia de Apocalipsis 17 es el papado y Satanás, que se unen al mismo demonio.
se unen el mismo demonio que sale del abismo para guerrear contra Dios y su pueblo remanente. Él es el que está al frente de la batalla terrenal contra Dios. No da la cara, no se presenta, pero está este poder de las tinieblas espiritual está conduciendo a los seres humanos que están, los está poniendo en contra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? En los días de estos reyes, es en plural, todos ellos reinarán, aparentemente. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Aquí que podemos entender algo. Quizá no veamos al Papa como el que figure, como la cabeza del gobierno mundial, porque dicen los días de estos reyes. Pero él estará atrás. Él estará debajo. Quizá no veamos a Lucifer, a Satanás, porque no se ve. Pero él es el que va a la cabeza de este proyecto, de este terrible evento. Miren lo que dice la palabra del Señor. Estamos terminando. Estos tienen un consejo. Y darán su poder y autoridad a la bestia, porque han hecho alianzas con Satanás, los magnates de la tierra. Pero dice el verso 14, para que tengamos seguridad. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, ¿con quién? Con Cristo. Son llamados, elegidos y fieles. Indudablemente, hermanos, estamos en las vísperas de la instauración. Ya está entrando este gobierno, durará poco tiempo. La lucha será intensa, pero la paz de Cristo llenará nuestras vidas y la seguridad y la protección divina. Podemos estar seguros de que la profecía de la segunda venida de Jesús se cumplirá con precisión y exactitud de acuerdo a esta profecía. Tenemos que estar muy atentos a todos estos acontecimientos, a todos los movimientos y eventos. Debemos evitar total confusión. Debemos caminar con humildad y obediencia, siendo fieles a Dios y a sus mandamientos. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la simiente de ella. ¿Quiénes? El resto, el remanente. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo remanente al final. No da un nombre, pero son los que proclaman la segunda venida, los que proclaman el cuarto mandamiento, que es el sello del Dios vivo, y los que proclaman la justificación por la fe en Cristo Jesús y su segunda venida. Cristo viene pronto. Deseamos de corazón que todos estemos preparados para ese día final. Que Dios les bendiga. Vamos a colocar un himno, después haremos la oración. Haremos una oración, especialmente vamos a orar por Gracie allá en Catemaco. Nuestra hermanita está muy delicada de salud. Algo le pasó. No es COVID, por cierto, si algunos piensan que es eso. Ella tiene otras cosas. Están haciéndole estudios y pide a su familia, su tía, hermana Zuleika Pérez, que oremos por ella y con mucho gusto. Vamos a orar por Gracie, nuestra hermanita, y les pedimos sus oraciones por ella y también por muchas otras necesidades que hay. Especialmente, hermanos, amigos que nos escuchan, oremos para que el Señor nos lleve a la plataforma de su verdad y que no nos dejemos engañar por los falsos dirigentes como Anás y Caifás, que entregaron a Cristo ante Roma, ante Pilato. Debemos defender la verdad y mantener los estandartes de Cristo muy en alto, y no traicionar la verdad. Por esa razón, las decisiones que se están tomando hoy, dijimos al inicio, son de vida o muerte. Estemos de parte de Cristo y de la verdad y de la libertad. Pase lo que pase, que el Señor estará con su pueblo. Vamos a cantar el último himno. ¿105 le importará a Jesús?
A ver si mañana escuchamos el salterio, no sabemos por qué. A ver si podemos escucharlo. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si a la incierta oscura de aflicción puede darme consolación. Le importa si tu corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que la oscuridad camine con gran temor. A la noche seré que la lobreguez me acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltar en la prueba cruz. Si ese día al mal, a la tentación, el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga Dios al amigo más caro y fiel, y mi corazón lleno de aflicción haya de apurar a él. No importa si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días tristes, mis noches negras me importan al Señor. Amén. Hermanos, al Señor le importa. Él sabe lo que pasa en nuestra vida. El Señor conoce nuestras presiones, nuestras dificultades, nuestras incertidumbres. Él conoce las amenazas que estamos viviendo. Vamos a confiarle eso al Señor. Y quiero que oremos en esta noche por gracia, pero no solamente por ella. ¿Saben? Vamos a orar porque hay muchos que no pudieron volver a su trabajo en Estados Unidos. Y en Sudamérica también está pasando. En Europa, en Canadá. Imagínense, hermanos, no somos los únicos. 600 empleados de Delta fueron despedidos. Y ahora buscaron un amparo. Y resulta que Delta es una aerolínea muy poderosa en Estados Unidos. No hubo amparo para eso. No hubo. Por no quererse inocular. Y hermanos, la maestra de Vancouver, de allá de Alberta, en Canadá, que con lágrimas en los ojos, no sé si viste el video, menciona que por 20 años en su trabajo de ser honesta y enseñar los derechos y hablar a sus alumnos, ahora no tiene derechos ella de laborar. Hermanos, golpea. Aquí mi hermano está, no sabemos en qué momento también venga esa guillotina. La hija del hermano Raúl, que está presente también en nuestra transmisión, no sabemos
¿qué va a pasar con ella? Pasante de medicina, con su carrera fresca, le dice a su padre: papá, mira cuántos años tirados, pero no quiero. Y Dios está obrando y va a obrar. Él defenderá a sus hijos. Él estará con su pueblo, hermanos, pero seamos firmes. No fallemos. No caigamos en la trampa. El Señor estará por los hijos de su pueblo. Vamos a orar por aquellos que han perdido su trabajo a causa de esta estrategia del nuevo orden mundial. Oremos porque esto lo pueden tirar para que rápido lo pongamos en Vimeo. Lila, si estás ahí, para que esto podamos compartirlo, porque esto no les gusta que se sepa, no les gusta que se sepa toda esta información, porque mucha gente despierta y lo que queremos es que la gente despierte y tenga valor en Cristo para poder ser vencedores. Hermanos, vamos a orar por todos los que están siendo afectados, por todos los empleados, los desempleados y los que están siendo amenazados, para que tengan fe y el Señor los defienda. Y oremos por gracia también. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos, porque esto es para todos. Todos estamos amenazados y en cualquier momento nos va a llegar esta situación. Pero confiamos en Cristo Jesús, porque en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, un reino justo. Cristo viene pronto, eso es lo más maravilloso. Mañana les esperamos, vamos a estar un poco más temprano. Hoy entramos un poco tarde, pero mañana les esperamos. Será una noche de oración y testimonios. Y para que juntos podamos fortalecernos unos a otros, oremos unos por otros y nos preparemos para la venida del Señor Jesucristo. Los que puedan arrodillarse, no puedo aquí porque no puedo arrodillarme, pero los que puedan hacerlo, háganlo. Yo voy a inclinar el rostro para hacer la oración final. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos grandemente porque con toda seguridad sabemos que todo lo que está sucediendo no es otra cosa que la última estrategia del enemigo para atacar el gobierno divino, para atacar la ley de Dios, su carácter, para atacar el sello de Dios, su santo sábado, el séptimo día. Por esa razón, aunque veamos todas estas cosas y sean difíciles, ayúdanos a levantar nuestras cabezas para saber que nuestra redención está cerca. Pedimos que suplas las necesidades de tus hijos y que protejas a los desempleados, a los que tú vas a llamarlos a esta verdad, seguramente, porque ellos saben que es incorrecto lo que están haciendo en este mundo, en los magnates de la tierra, los involucrados que se les ha dicho todo lo que es mentira, todo lo que no es cierto, todo lo que es un engaño, y siguen avanzando en el control mundial. Te pedimos, Señor, por los empleados que han sido despedidos, por aquellos que están amenazados, por aquellos que por a causa de que no aceptan estas indicaciones del nuevo orden mundial, están cortándolos de su trabajo. Rogamos, Señor, que ayudes a esa maestra en Canadá, a los empleados de Delta, a los choferes también en Los Ángeles, nos dicen de ellos, a los enfermeros y doctores que han tenido que dejar su trabajo. Y aquí está Manuel también. Señor, tú sabes lo que va a suceder y él ha decidido no entrar a esa amenaza, no caer en la trampa. Danos paz y suple, Señor, la necesidad y ábrenos la puerta para tener una salida segura y firme. Pedimos, Señor, por no solamente por ellos, sino en Europa también, en Francia, en Sudamérica. Está pasando lo mismo en México. Suplicamos, Señor, que protejas a tu pueblo y nos despiertes para hacer lo correcto, pase lo que pase. Si hemos de pasar por el fuego para que nos quites la escoria, estamos en tus manos. Apártanos del mal y defínenos como tu pueblo. Danos valor y danos la seguridad de que en el nombre de Cristo Jesús seremos vencedores. Te pedimos por gracia allá en Catemaco, Señor. Te pedimos por su salud. Es tu hija y queremos ponerla en tus manos para que la restaures. A ella y a su familia, a todos. Te pedimos, Señor, que bendigas también a Tamara, a Lorena, allá en Chile, a Vivian, a la hermana de la hermana Alma, que también está aquí en Tabasco enferma. Y suplicamos, Señor, que nos permitas estar de pie y firmes hasta el día de tu venida.
Bendícenos esta noche y llévanos y guárdanos bajo el hueco de tus alas. Bendice tu palabra y a todos tus hijos, los oyentes y asistentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos los presentes. Mañana a las 7, si el Señor nos presta vida, nos vemos por aquí. Bendiciones. Feliz noche.